El pasado domingo, madres de familia buscadoras de sus hijos que fueron privados de su libertad de manera forzosa en este colectivo que se denomina Sangre de mi Sangre, estuvieron y pese a las condiciones climáticas en la Rinconada de la Purificación, y me refiero a que amagaba lluvia, pero sí estaba haciendo bastante frío. El objetivo primordial es seguir impulsando precisamente la posibilidad de exhibir y exponer las fotografías de sus familiares que han sido o fueron privados de su libertad por si alguien llegara a pasar y dijera, yo lo vi, yo sé dónde está, o cualquier otro detalle, es importantísimo. Pero también nos dieron a conocer, y me estoy refiriendo a la señora Guillermina Camacho, madre de uno de los desaparecidos, que el objetivo potencial y primordial es reunirse con el gobierno del estado para avanzar en aspectos que no se habían contemplado. ¿Cuáles? Esto es lo que dice precisamente la señora Guillermina Camacho. Estamos nuevamente aquí en Fresnillo, trayendo el tejido que se llama Sangre de mi Sangre, que el objetivo es visibilizar a nuestros desaparecidos, en nuestro estado, no nada más de Zacatecas, en todo el estado, y que no se pierda su memoria de ellos. Aquí estamos en Fresnillo nuevamente. ¿Cuál es hasta el momento? ¿Cuáles son las estadísticas que tienen? Bueno, nosotros en el estado la estadística que tenemos de personas desaparecidas son 3,670 y cachito por ahí. Estables no los tenemos porque constantemente están subiendo, desgraciadamente. Ese es un dolor que tenemos como madres, que a los colectivos se siguen integrando personas con este mismo dolor, con esta misma angustia, pero ahorita esas son las cifras que tenemos hasta el momento. ¿De esta cantidad, cuáles son de Fresnillo? ¿Cuáles son los municipios? Diferenciado no lo tenemos, pero sí de los estados, de los municipios que tienen más desaparecidos es Fresnillo, luego me parece Guadalupe, luego Zacatecas y luego Jerez. Bueno, ahorita hemos tenido bastantes, acabamos de tener el viernes una mesa de trabajo donde después de la petición del 30 de agosto, que fue la conmemoración del Día del Desaparecido, le entregamos un pliego petitorio al gobierno del estado. Apenas el viernes pasado acabamos de tener trabajo con esas 10 puntualizaciones, se va avanzando. Es la primera mesa que nos sentamos ahora sí a analizar, a tomar acuerdos, a ver cada una de las cosas que tenemos en ese documento. Con todas las disposiciones estuvieron los órdenes de gobierno, no los titulares, pero sí, algunos titulares sí estuvieron, otros estuvieron representantes. Pero sí estuvimos ya trabajando, empezando a avanzar en esas 10 puntualizaciones que dimos. ¿Qué puntos torales primordiales, los tres primeros que ustedes están? Bueno, el primero es atención digna a todos los madres y madres de personas desaparecidas como víctimas indirectas. El segundo es que se cree un programa para todos esos niños, niñas y jóvenes adolescentes que han quedado en el olvido por falta de papá o falta de mamá, o hay familias, hay niños que han quedado a cargo de abuelitas porque han faltado tanto el papá o la mamá. Se genera un programa para apoyo a esos niños. Parece que ese programa ya existe, pero no lo tenían en el olvido, entonces nos vamos a reunir mañana lunes a activarlo para darle ese apoyo a esos jovencitos, niños y niñas que están en esa situación que nos preocupa. Y pues hay varios puntos, por ejemplo, el otro es un programa de que se va a generar junto con las madres y las familias de personas desaparecidas en cuestión, un programa de búsqueda, tanto ya sea en vida como ya sea en campo, de personas que han sufrido la desaparición forzada o que han sufrido la desaparición. Se habla de una reducción del presupuesto en el estado, esto pues va a también afectar a dependencias, por ejemplo, la CONACE para la Comisión Nacional de Búsqueda y Rescate. ¿Ustedes qué tanto saben de eso también? Fue otro punto que analizamos ese día el viernes, incluso sí nos quedamos un poquito preocupadas porque si se activa el programa, se me hace que se llama PAIS, no recuerdo, parece que se llama PAIS, es un programa de apoyo para los jóvenes. Que si se activa ese programa, obviamente pues se va a requerir la economía para activarlo. Entonces, una de las propuestas que tenemos nosotros es que
poder sentarnos con el Congreso del Estado para que escuchen nuestras peticiones y lejos de disminuir el monto que ya las autoridades han solicitado, por ejemplo, la Comisión Local de Búsqueda, lejos de disminuir o la CEA o la Fiscalía, o mantengan el monto que ellos solicitan o les den un aumento por las necesidades y las prioridades que ahorita tienen las familias de los jóvenes, de las madres o padres o hijos desaparecidos. ¿Han existido nuevas investigaciones para búsqueda de familiares? Fíjese que estamos trabajando. La semana pasada también tuvimos una reunión con el gobierno estatal y con un programa que se llama el MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Precisamente este mecanismo viene a apoyar a la Fiscalía a poder emplear su trabajo, su conocimiento en cuestión de todos los que tienen de rezago, de desaparición, no identificados, que tienen rezagados desde el 2019 para atrás, que están en calidad aún de desconocidos. El trabajo de ellos es, por medio de forense, identificarlos y poderlos regresar a su familia. Por ahí traemos un pequeño discusión en que, por ejemplo, si ahorita encuentran una fosa con indicios de que fueron personas que fueron desaparecidas del 2019 para atrás, entonces esos no entrarían en ese rango, y es lo que nosotros decimos, que sí es muy importante que aunque los hayan encontrado ahorita, pero que tengan un rango de que ya fue al momento de estudiar esa fosa y dice que son de años del 2019 para atrás, que entre en esa investigación para que puedan regresar de manera digna a esos seres humanos a sus hogares. Pero sí se ha estado trabajando, hemos tenido muy buena respuesta, vamos a pasito de tortuga, pero de cualquier manera ya empezó el avance.